Solo de janeiro. Hola, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola María, hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, teacher. Hello, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Todo bien. Fuimos a la playa Excelente. el fin de semana. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno desconectarse un ratito. Hello, Rodolfo, bienvenido. Good evening, profe. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Excelente. Bien, bien, por aquí. Ya listos. Vamos a esperar que nuestros compañeros terminen de ¿Cuántos acercarse. módulos tiene el básico? De principiantes son tres. Sí, ajá, tres. Y luego Entonces me de, falta uno. ajá, luego preintermedio de otros tres, luego de intermedio de otros tres, y de ahí preavanzado otros tres y avanzado otros tres. Y así van. Pero si este año solo con este, sí, nos quedaríamos de ahí hasta el próximo año, ¿verdad? ¿Cuándo inician el siguiente año? Ahí sí no le tengo el dato, ahí sí le quedó mal. Ajá. Bien. Una de las preguntas, teacher. Dígame. Yo, bueno, anteriormente estuve en nivel intermedio. Digamos que yo más o menos entiendo así escrito, pero al hablarlo y escucharlo me cuesta. Entonces, ¿cómo podría lograr, por lo menos ya empezar a hacer como frases para platicar, como para... O Ahí, sea, ¿cómo qué ajá. es mi Sí, fíjese que algo que, por lo menos en mi caso, cuando vemos ese tema, lo que siempre les digo yo a los estudiantes que hagan, es que, digamos, empiecen a hablar como de las daily routines de la familia, ¿verdad? Lastimosamente acá, por el tiempo, no tenemos chance de que todos hablen de la rutina de un familiar. Pero más adelante cuando veamos el vocabulario aplicado también al trabajo, porque ahorita es nada más de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero cuando ya vemos aplicado un poco al trabajo, ahí se puede incluso agrandar más las actividades que hace cada persona, ¿verdad?
Entonces, lo que normalmente se hace, digamos, en un curso presencial es decirle a los estudiantes que hagan un árbol genealógico, de que construyan oraciones hablando de un familiar, dando información general, así como también lo que hace la persona diariamente, ¿verdad? La cuestión está que no solamente se trata de hacer la manera escrita, sino que también de la manera oral. Y por lo menos acá en la clase tratamos de que sean un poco ambas, pero quizás darle un poco más de énfasis a la oral, ¿verdad? Ahora, como le repito, lastimosamente debido al número de personas, no puedo, digamos, decirle a todos que presenten, digamos, un día, ¿verdad? Todos van a hablar de sus familiares, por ejemplo, sino que lo único que podemos hacer es trabajar en grupos pequeños y hacer una actividad pequeña en la que se practique eso. Por eso se llama semi-intensivo, porque no es tan demandante, pero al mismo tiempo se aprende y se practica, ¿verdad? Entonces, eso es algo también que podría... Tomar la iniciativa, quizás, que aparte de, digamos, un tiempo extra que tengamos nosotros como compañeros, quizás practicar, ¿verdad? Así es, practicar, hacer oraciones de vez en cuando, por lo menos... En mi caso, cuando trabajo con estudiantes, siempre les digo un día de un familiar, otro día que escriban de otro familiar y así de manera escrita y luego repitiendo las oraciones, ¿verdad? O mandándolas por medio de audio, así se practica poco a poco, porque sí, mantener una conversación lleva tiempo, no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero ya cuando por lo menos se ve el pasado, ya ahí más o menos uno puede empezar a practicar más la cuestión hablada, ¿verdad? Pero sí, normalmente en los primeros niveles es mucho más que todo cuestión de repetición y de adaptarse a la pronunciación que tenemos, ¿verdad? Que es lo que se busca en los primeros módulos. Pero ya más adelante sí se espera que el estudiante avance un poco más, no solamente repitiendo, ¿verdad? Sino que compartiendo ideas, opiniones y cosas así, pero eso poco, como le digo, es un proceso que poco a poco se va dando, ¿verdad? Ya si el estudiante se mete de lleno y empieza a practicar más seguido, pues ahí es mucho que mejor, porque ya lo puede aplicar más rápido y eso a la larga le ayuda, ¿verdad? Porque ya se pueden empezar a dar más ideas completas, no solamente decir, por ejemplo, no sé, si alguien le pregunta, what is your favorite color, no solo decir el color, ¿verdad? Blue o red, sino que el decir el por qué. Entonces ya ese es otro nivel, o ese es otro nivel que de conocimiento que uno va adquiriendo mediante va aprendiendo inglés. Pero sí, normalmente cuando aprendemos no tenemos esa capacidad, pero sí se va desarrollando poco a poco. Hi, teacher. Sí. Hello, Jamie. Welcome. Así que ahí es nada más un proceso de práctica. Ajá. Y ahí de cada quien, ¿verdad? De ponerlo en práctica y de practicar lo más que pueda. No solamente acá, sino que también en tiempos libres o cosas así, ¿verdad? Entonces, por lo menos a mis estudiantes en la universidad, eso es lo que les recomiendo. Que pasen escribiendo y así, ¿verdad? Y que se pasen grabando, que hablen con sus compañeros en inglés y así. Hay unos que les da pena y todo, pero si no intentan, al final, si no intentan, no aprenden, ¿verdad? Y los que intentan, aunque se equivocan, pero aprenden. Esa es la idea. Porque así es el proceso de aprendizaje del idioma. Si no intentamos, dudosamente logramos algo, ¿verdad? Pero sí, ahí poco a poco. Ahí nada más hay que ser pacientes y practicar. Y practicar y practicar. Bienvenidos a todos. Welcome, Patricia, Eduardo, Mercedes, Miguel, Florencia, good evening. Hello, hello. Welcome. Hi, Vanessa, welcome. Okay, everybody, welcome to the class. Bienvenidos a todos nuevamente. Ya estamos en la segunda semana, okay. Esta semana las clases normalmente son de lunes a jueves. Pero ya que la semana pasada no tuvimos clases ni lunes ni martes, pero ya digamos que nos pusimos a reponer la clase del día lunes, pero nos falta del día martes. Así que esta semana tendremos clases desde el día de ahora hasta el día viernes, ¿ok?
Y ya a partir de la próxima semana nos quedamos nuevamente de lunes a jueves, ya con el horario normal, mejor dicho, con las fechas en las que normalmente tenemos clases de lunes a jueves, pero esta semana igual vamos a seguir de lunes a viernes para complementar el día que perdimos de la semana pasada, ¿okay? Ya que la semana pasada solo tuvimos 3 clases de las 4 que necesitamos, así que este viernes vamos a recuperar esa otra clase, ¿okay? Así que el día jueves igual les recuerdo de que tenemos esa clase extra, porque ya que es muy importante que se presente en caso usted tenga dudas en cuanto al examen de midterm, ¿okay? Ya que es este viernes, o por lo menos durante el fin de semana, se espera que usted complete la sección número 3 y el midterm, ¿okay? Que sería el examen de medio término, que normalmente lo tiene después de la sección 3.3 o 3.16, si no mal recuerdo. Entonces ahí fácilmente podemos accesar al examen, ok, no les van a mandar nada, sino que ya todo está en la plataforma, ok. Así que bienvenidos nuevamente, welcome everybody, ok, y vamos a iniciar, ok. Vamos a hacer un pequeño repaso solo para que veamos lo que subimos, lo último que vimos la clase pasada, alright. En la clase pasada vimos yes, no questions, ok. Ese fue el primer tema que vimos, ok, yes, no questions. Que de hecho nos iba a ayudar para un ejercicio que tenemos que teníamos en la plataforma, ya que combinado con eso, con information questions, ok, podemos incluso llegar más allá, ¿verdad? Pero ahora les voy a explicar otro detalle por acá para que veamos la sección, ya les digo, que en la sección 2 tenemos el primer ejercicio que sería el 2.4, ok. En el 2.4 vamos a ver algo similar a esto, pero aplicado al vocabulario que vamos a aprender el día de ahora, ¿ok? Así que yes, no questions. Decíamos la vez anterior que yes, no questions, así como teníamos en la parte negativa, don't y doesn't, para las preguntas, únicamente usaríamos do or does, ¿ok? Pero la diferencia es que en este caso, lo usaríamos al inicio y no al medio de la oración como una oración negativa, ¿verdad? Porque en negativo uno dice I don't play soccer or she doesn't watch movies, ¿ok? Sino que en las preguntas lo hacemos un poco diferente, ¿ok? Ponemos el do or el does al principio, ¿ok? Todo depende del sujeto. We are going to use the verb. Usábamos el verbo de manera normal. No cambiábamos el verbo, decíamos que es muy similar a las oraciones negative, right? Y tenemos un complemento y un signo de pregunta al final, ¿ok? Por ejemplo, teníamos la oración you work in a restaurant y automáticamente la cambiábamos a pregunta poniendo do al inicio porque estamos hablando de you. Do you work in a restaurant? ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos esa parte, right? Luego teníamos otro ejemplo, they go to church, igual, ok, ponemos do porque estamos hablando de they. Entonces acá tenemos la regla que cuando es I, you, we, and they, tenemos que poner do al inicio, ok. Y cuando sea he, she, or it, vamos a poner does, ok. Entonces en ese caso tenemos they, sería con do. Do they go to church on Sunday? Y luego miramos el caso de third person singular, el cual es he, she and it, que en afirmativo decíamos que cambiamos el verbo, ¿verdad? Esas son las reglas que aprendimos hace un par de días. Las pusimos en práctica. Nada más que ahora para pregunta, no cambiamos nuevamente el verbo porque ya tenemos does, ¿ok? Entonces, en afirmativo, yes, I have to change the verb, ¿ok? Tengo que cambiar el verbo. In negative, no, I don't change it, ¿ok? No cambio el verbo. And for questions, I don't change the verb either, ¿ok? Tampoco cambio el verbo en las preguntas, ¿ok? Only in affirmative sentences, ¿ok? In affirmative sentences. Por acá tenía el ejemplo, he plays the piano. Does he play the piano? She uses public transportation. Does she use public transportation? ¿Ok? Y ahí teníamos también algunas oraciones que las cambiamos de oraciones afirmativas a preguntas, ¿ok? Por ejemplo, he takes a shower every morning. Does he take a shower every morning? ¿Ok? Y dimos un tipo de respuesta, dimos respuestas largas, ¿ok?
Yes, he takes a shower every morning. That is in affirmative. And in negative, we said, no, he doesn't take a shower every morning. Ese es un tipo de respuesta que podemos dar, ¿ok? En el que damos la respuesta completa, utilizamos la oración completa, right? Entonces, acá teníamos algunos de los ejemplos que utilizamos tanto con he, we, I, en el caso de Jenny, que utilizábamos she, ¿ok? Entonces, esta es, como les decía, esta es una de las maneras que tenemos para hacer preguntas y para responderlas, ¿ok? Utilizando la oración completa. Ahora, ¿cuál sería la otra manera? La otra manera es hacer una respuesta corta, ¿ok? Que es la que vamos a ver ahora. Vamos a ver la segunda parte, que es haciendo una respuesta corta. Por ejemplo, en dice, teacher. Hello, María. Donde dice, does he take a shower every morning? Tenemos la pregunta, ¿verdad? Y luego tenemos la respuesta larga. Yes, he takes a shower every morning. ¿Ok? Ahora, ¿qué estoy utilizando para la pregunta? ¿Cuál es el auxiliar? ¿Qué es lo primero que tengo en la pregunta? En la primer pregunta. ¿Qué es lo primerito que tengo en la pregunta donde dice he take a shower every morning? Un pronombre. Pero antes del subject? Does. Does. Ah, ok. Entonces, cuando sea de manera afirmativa, si la pregunta es con does, voy a responder con does. Ok. Y en el caso negativo, como me preguntan con does, el negativo de does sería doesn't. Pero en la oración ya lo tengo. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Eso sería una respuesta larga. También puedo dar una respuesta corta. La respuesta corta tiene que ir acorde al sujeto, perdón, a la pregunta que me están haciendo. Es decir, que si la pregunta es con does, la respuesta corta tiene que ser con does. Si la pregunta es con do, la respuesta corta tiene que ser con do. Entonces, acá, como dije, tengo la oración completa, ¿verdad? Yes, he takes a shower every morning. ¿Cómo sería la respuesta corta? Yes, he does. Yes, he does, ¿ok? Y con eso me evito de decir toda la oración nuevamente. Ahora, usted puede elegir cualquiera de las dos, ¿ok? Puede decir, yes, he takes a shower every morning. Es decir, toda la oración. O puede decir usted únicamente, yes, he does, ¿ok? Y en ambos casos usted está respondiendo la pregunta de manera correcta. Ahora, ¿cuál es el negativo de does? Doesn't. Entonces, en el caso negativo, tendría únicamente esto. No, he doesn't. ¿Ok? Y punto. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la otra opción que tengo para dar una respuesta corta. ¿Ok? Es decir, puedo decir yes, he does. Or no, he doesn't. ¿Ok? O puedo decir la oración larga, ¿verdad? No, he doesn't take a shower every morning. ¿Ok? Pero si usted lo quiere simplificar y más rápido, no, he doesn't, ¿ok? Así de simple. Vamos a ver en el segundo caso, que la pregunta es con do. Do we have breakfast? ¿Cómo creen que sería la respuesta? Yes, we. Do. Do, ¿ok? En ese caso utilizamos do porque la pregunta está con do, right? Entonces en ese caso tengo que poner eso. Yes, we do, ¿ok? Yes, we do. O puedo decir la oración completa, ¿verdad? Como yo quiera, pero si lo quiero hacer más rápido y más simple, yes, we do. ¿Cuál es el negativo de do? Don't. Ajá, entonces en ese caso solo le corto la oración y le pongo punto, ¿ok? No, we don't, ¿ok? No, we don't. Entonces esa sería una respuesta corta, ¿ok? A short answer. I watch a movie. Do I watch a movie? Yes. I do. Yes, I do. Excellent. Okay. Y el negativo decíamos que era don't. Entonces, no, I don't. Okay. Entonces, esa es la otra manera que tengo para hacer la respuesta. Finally, does Jenny play soccer? Un detalle con las respuestas cortas es que no puedo utilizar nombres. Okay. Sino que tengo que utilizar únicamente subjects. Entonces, Jenny no lo puedo utilizar en la respuesta corta. ¿Pero qué podría utilizar en vez de Jenny? She. She, excellent. Entonces, la respuesta sería, yes, she does. ¿Ok? Yes, she does. ¿Cómo sería la negativa entonces?
No, she doesn't. No, she doesn't. Mm-hmm. No, she doesn't. Excellent, ok. No, she doesn't. Entonces, una vez más, recapitulando, puedo dar la respuesta completa, ok, después de yes o después de no, o puedo simplificarlo y decir el sujeto que le, el, perdón, el auxiliar que le corresponde a cada sujeto, ok. Yes, I do. No, I don't. Yes, we do. No, we don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Ok. Ahí es cuestión de gustos. No es, no hay uno más correcto que otro, sino que ahí de la manera que usted lo prefiera. Ok. So we have those two options. Ok. Those two options. Ya vamos a practicar hacer preguntas de sí o no. Ok. Así que. Profe, disculpe yes. la pregunta. Entonces, uh-huh. para las respuestas cortas, no se puede poner el nombre. No, no podemos para poner el nombre. Para ninguna respuesta corta, ok. Uh-huh. Solamente subjects. Uh-huh. Solamente okay, subjects. Ok, perfecto. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Yep. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica. Cuando le hacen una pregunta con you, ok, aquí es donde únicamente va a cambiar ese detalle, ok. Porque cuando le hacen una pregunta con you, es una pregunta personal, ¿verdad? No es como en los casos anteriores en el que utilizamos el mismo sujeto. Es decir, que si me preguntan con does he, ah, entonces voy a utilizar he en la respuesta, ¿verdad? O si me preguntan do we, ok, respondo con we, ¿verdad? Pero en el caso de you, como es una pregunta personal, tengo dos opciones. Es decir, yes I do or no I don't, ¿ok? Porque es como que yo le pregunta, como que le pregunte a Rodolfo, do you play soccer, ¿verdad? Entonces, él me tiene que responder desde su punto de vista, no el teacher, sino que él, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Rodolfo, ¿do you play soccer? Ahí tiene dos opciones, yes, I do, or no, I don't. ¿Cómo diría usted? Yes, I do. Excelente, ¿ok? Yes, I do. Entonces, él me está respondiendo desde su punto de vista, ¿ok? Vamos a practicar primero ese tipo de preguntas en el que usted dice yes, I do, or no, I don't, ¿ok? En el que cambia el sujeto porque es una conversación, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer la misma pregunta a un par de personas más. Let's see. Juan Panameño. Do you play soccer, Juan? Yes, I do. Excellent. Patricia, do you play soccer? No, I don't. Excellent. Uh-huh. Jamie, do you play soccer? No, I don't. Excellent. Okay, the next question. Do you drive to work? Let's see, Marielos, do you drive to work? Yes, I do. Excellent. Javier Hernandez, do you drive to work? Ah, perdón, se está incorporando, ok. Midori, do you drive to work, Midori? No, I don't. No, I don't, excellent. Wendy Hernandez, do you drive to work? No, I don't. Excellent, no, okay. Don't. Uh-huh. Excellent, okay. Entonces, se fija, es mucho más sencillo, okay, y más versátil decir únicamente la respuesta corta, ¿verdad? Sin embargo, usted también me puede decir, yes, teacher, I drive to work, okay. Me puede decir la oración completa, o simplemente más fácil, yes, I do. No, I don't. Okay, another question. Do you take a bus to your house? Do you take a bus to your house? Lillian, do you take a bus to your house? No, I don't. Excellent. Alex Diaz, do you take a bus to your house? No, I don't. Excellent. Okay, the next one. Now I'm going to ask about another person. Okay, le voy a preguntar de un familiar, no le voy a preguntar de usted. Es decir, que si le pregunto de su hermano, me tiene que decir con he. Y acuérdese cuál es el auxiliar de he, ¿verdad? Ya no se vale responder yes, I do, porque no le estoy preguntando a usted, sino que le estoy preguntando información de su hermano o hermana, ¿ok? Así que vamos a hacer ese tipo de preguntas, ¿ok? Primero le voy a hacer la pregunta, do you have a brother? ¿Ok? Do you have a brother? Esa va a ser la primera pregunta. ¿Tienes hermanos? Entonces usted me dice, yes, I do, or no, I don't. Si me dice que sí, le hago la pregunta con el hermano. Si no, le hago con hermana. ¿Ok? Así que eso va a ser la primera pregunta y luego voy a la pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Ok? Vamos a ver, Miguel. Do you have a brother, Miguel? No,
No, I don't. Do you have a sister? Yes. Okay. I do. Okay, excellent. Does your sister have a car? Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Okay. Entonces, ahí donde entran las dos preguntas. Primero la personal y luego la del familiar, ¿verdad? Excellent. Let's see another person. Vanessa Muñoz. Do you have a brother, Vanessa? Yes. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Okay. Does your brother have a car? Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Okay. Nice. Okay. Let's see another question. Okay, ahora va a pensar, me va a decir lo que usted cree. Okay. Does your teacher play basketball? Vamos a ver qué creen ustedes. Let's see. Eduardo. ¿Qué cree Eduardo? Does your teacher play basketball? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Okay, let's see. Maria Hernandez, does your teacher play basketball? Yes, he does. Yes, una confusión. En la pregunta anterior que dice, does your brother have a car? Se podría responder, por ejemplo, yes, ¿cómo se llama? Pero mencionar el have. Ahí sería yes, ahí tendría que decir la oración completa. Yes, he has a car. Pero se puede, vale. Solo si es oración completa. Si me dice yes, he has, no. Ok. Solo si es oración completa. Porque si me dice yes, he has, es otro auxiliar. No está utilizando el does, sino que es otro auxiliar que van a ver más adelante. Así es. All right, vamos a ver. And finally, does your husband or wife eat tamales? Okay, that's the question. Vamos a ver. Patricia, do you have a husband? ¿Tiene esposo? Do you have a husband? No, I am not. You don't? You don't? No, I don't. No, I don't. Okay, so no le puedo hacer la pregunta. Quiero ver. Sandra, do you have a husband? Sandra Gómez. No. You don't have a husband? Okay. Alex, do you have a wife, Alex? No, I don't. Okay, son los solteros, me tocaron ahora. Let's see. Lilian, do you have a husband? Yes. Okay. I don't. Yes, I do. Yes, I do. Ahora, la pregunta es, does your husband eat tamales? Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Perfect. Vamos a ver, Javier, do you have a wife, Javier? Javier Hernandez, do you have a wife? ¿Tiene esposa? No, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Excellent. Let's see. Gloria. Gloria Rivera, do you have a husband? ¿Tiene esposo? Yes, I do. Okay. Yes, I do. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Okay. Yes, he does. Nice. Okay. Yeah. Nice. Thank you so much. Okay. Bueno, al final, si nos queda tiempo, me van a poder hacer preguntas a mí. Okay. Eso sería la otra actividad, pero si nos queda tiempo, la vamos a hacer. All right. Entonces, así es como tenemos la estructura de una yes, no question. Okay. Utilizando ya sea do o utilizando does. Okay. Si se fija, en ninguno de los dos casos cambié el verbo, ¿verdad? Ya que únicamente voy a cambiar el verbo for affirmative sentences, ¿ok? Solamente para oraciones
affirmatives. All right. Así que eso nos va a servir de base para la siguiente actividad, ya que creo que ya tuvieron más o menos una experiencia con las WH questions, ¿ok? Pero vamos a profundizar un poquito en ellas, ¿ok? Tenemos diferentes WH words, ¿ok? Tenemos diferentes palabras de información. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una pregunta inicia con una, con cualquiera de estas, ¿ok? Cuando una pregunta inicia con cualquiera de estas, no podemos responder yes or no, sino que la única manera en la que podemos responder es con una oración completa, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver si se acuerdan, ¿qué significa who? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, ajá. Entonces, ¿quién? Prácticamente se refiere a una persona, right? A person. Entonces, cada vez que ve una pregunta con who, se le están preguntando quién, ¿verdad? ¿Quién? Let's see, when. ¿A qué se refiere when? ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Ajá. Entonces, ahí se refiere a un tiempo, ¿ok? No una hora. Ya vamos a ver la diferencia entre un tiempo y una hora. Where. ¿A qué se refiere where? ¿Dónde? Ok, so this refers to a place, right? Se refiere a un lugar, ¿ok? Entonces ahí tenemos esa otra palabra, place. Luego tenemos what time. La diferencia entre what time y when es que what time usted lo responde con una hora en específico. Por ejemplo, 1 p.m., 7 a.m., 5 p.m., ¿ok? Cuando tiene what time es porque quieren que le diga a qué horas hace cualquier actividad, right? Pero cuando tenemos preguntas con when, le preguntan cuándo, es decir, qué día o qué mes o qué año, ¿ok? A eso se refieren las preguntas con when. Incluso también se refieren a tiempo, por ejemplo, in the morning, in the afternoon o at night, ¿ok? Ahí no está dando una hora en específico, sino que está diciendo en qué momento lo hace, ¿ok? Así que es ahí la diferencia entre when y what time. What time es estrictamente solo para ahora. When, para cualquier tiempo. ¿Ok? De eso se trata. Why. ¿Qué significa why? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces está buscando una razón. A reason. ¿Ok? A reason. Y la última que vamos a ver, por lo menos en este módulo, va a ser what. ¿Ok? Esta se refiere a cosas o actividades. ¿Ok? Cosas o actividades. En esta primera parte solo vamos a ver tres y más adelante en el módulo vamos a ver otras tres, ¿ok? Vamos a empezar con una pregunta que tengo aquí arriba. Si se fija, es una yes no question, ¿verdad? Do you have breakfast? ¿Ok? Esa sería la pregunta. Do you have breakfast? Usted fácilmente pudiera responder esa pregunta con yes I do, no I don't, right? Pero ¿qué pasa cuando le incluyo esto? What time do you have breakfast? Automáticamente, como dije anteriormente, no puede responder con yes or no, sino que me tiene que decir a qué horas, pero utilizando una respuesta completa. ¿Ok? Es decir que para responder esa pregunta, tendría que utilizar el mismo verbo que está en la pregunta, ¿ok? Y el mismo complemento. Pero si se fija en una pregunta personal, entonces, si la pregunta es con you, ¿con qué va a responder usted? I. Con I, excelente. Entonces, una respuesta podría ser I have breakfast at, ok, 6 a.m. Acá estoy dando la respuesta, ok, porque me preguntaron a qué hora, ¿verdad? Y usualmente las horas van hasta el final de una oración, ok. Entonces, si se fijan, estoy utilizando el mismo verbo, had breakfast, ok. Estoy utilizando el mismo complemento y acá tengo la hora, ok, at 6 a.m. ¿Ok? Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá. Dígame. Y ahí, por ejemplo, cuando se menciona la hora, ¿se puede decir o también se puede incluir el o'clock? Ah, también se puede o'clock, 6 o'clock. Ajá, sí. Uh-huh. Ahí tenemos diferentes frases versátiles para poder decir la hora. Uh-huh. Así es. All right, vamos a ver. Juan Panameño. What time do you have breakfast, Juan? What time do you have breakfast? Uh-huh.
I have breakfast at 7 a.m. 7 a.m. Uh-huh. 7 a.m. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Midori, what time do you have breakfast, Midori? I have breakfast at 8 a.m. 8 a.m. Okay, excellent. Rodolfo, what time do you have breakfast? I have breakfast at 6 o'clock. 6 o'clock, okay, perfect. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si le hago esta pregunta? Do you go to work? ¿Va a trabajar, right? Well, fácilmente podríamos decir yes, I do, or no, I don't, right? Pero, ¿qué pasa si le pongo what time? Ah, what time do you go to work? Vamos a ver, ¿cómo me responderían esa pregunta? Vamos a ver, Mercedes. What time do you go to work? Sería... Vamos a usar el mismo verbo de la pregunta. Uh-huh. Ok, ajá. Uh-huh. I go to work uh-huh. at 8 a.m. 8 a.m. Perfect. Ok, I go to work at 8 a.m. Ok. Excellent. Let's see, Iris. What time do you go to work? I go to work 6:30. 6:30. No sé si lo dije. At, uh-huh, at 6:30 o'clock. Uh-huh, or in the morning. Podría ser mejor o más fácil. 6:30 or 6:30 a.m. or in the morning. Uh-huh. Yes, perfect. Let's see, Jamie, what time do you go to work? Teacher, ¿y si no trabajo? What time do you go to the university or the school? University. Uh-huh. Uh-huh. I go to university. Well, six? After better. Uh-huh. 6 o'clock, okay. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you. And finally, Gabriela, what time do you go to work? Gabriela Jovel? I go to work. Ah, no. No, uh-huh. No, perdón. I go to university. Ah, okay. At 8 a.m. 8 a.m. Perfect. Okay. 8 a.m. Nice. Now, the next question is, does your brother or sister go to work? Okay. Si se fija, eso es una yes, no question, ¿verdad? Pero ahora lo voy a cambiar y le voy a poner what time, okay? What time does your brother or your sister go to work? Okay. Entonces ya no va a hablar de usted mismo, sino que va a hablar de ya sea de su brother or sister, okay? Y como me va a hablar de una tercera persona, ¿qué pasa con el verbo? ¿Quién se acuerda? Uh-huh. Porque en el anterior utilizábamos el mismo verbo, pero no lo cambiamos, ¿verdad? Ajá. Ah, es. Entonces, ¿cómo sería el verbo en tercera persona? Goes. Ajá, goes. Entonces, acordémonos de ahí de utilizar el verbo ya conjugado, ¿ok? Ya cambiado, ¿ok? Let's see. Florencia. Let's see, Florencia. Do you have a brother? ¿Tiene hermano? Or sister? No le escuchamos, Florencia. Si no, me escribe la respuesta en el chat, ¿ok? De, ya sea hermano o hermana, what time does your brother or sister go to work, ¿ok? Vamos a ver, María Reyes. Do you have a sister, María? Yes, I have. Yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. Yes, okay. Yes, I do. Sorry, la interrumpí cuando me dijo yes, la oración completa. Okay, excellent. Uh-huh. Okay. What time does your sister go to work? Perdón, teacher. Uh-huh.
What time does your sister go to work? ¿Cuánto tiempo tu hermano? ¿A qué horas? Uh-huh. Oh, uh-huh. Sería las 8 o'clock. Go to work. La frase de la hora va hasta el final, igual que en el ejemplo de arriba. Ok. Entonces, ¿cuál sería el sujeto aquí? Sería my sister. Ajá, my sister. Y luego el my verbo. My sister, ajá, go to work. Ajá. At 8 o'clock. Ajá, ¿cómo se dice el 8 en inglés? AM. Hola. 8 o'clock AM. 8 o'clock, nice. Nada más acordémonos de que el verbo se cambia, ¿verdad? Que sería goes. Sí. Uh-huh. Este, teacher, eso quería decirle que como ingresé un poquito tarde, me ha costado en ir comprendiendo porque un poquito esto, porque si entré un poquito tarde, había problemas aquí en la red, entonces eso es okay. Lo que... Okay. Ajá. Igual ahí en la clase lo puede volver a, en la grabación lo puede volver a repasar, ¿verdad? Uh-huh. Okay, gracias, teacher. All right, let's see, Vanessa. Do you have a brother, Vanessa? Vanessa Muñoz? Yes, I do. Okay, what time does your brother go to work? He goes to work at 5 a.m. 5 a.m., excellent, ok. 5 a.m., ok. Entonces acá tengo un ejemplo en el caso de my brother goes to work at 7 a.m., ok. Entonces, de igual manera, estoy utilizando el verbo de la pregunta, nada más que conjugado in the third person, ¿verdad? Porque ahí es donde se pone en práctica lo de las oraciones afirmativas, ok. Así que aquí se viene a ver todo lo que hemos visto hasta ahora, ok. Let's see another question. Ajá. También se podría decir he goes to work at 7 a.m. Yes, he goes to work at 7 a.m. Como ya le dije el brother en la pregunta, ¿verdad? No es necesario que vuelva a decir en la oración, en la respuesta, sino que me dice nada más he, que también se puede. Uh-huh. Excellent. All right, let's see. Do you chat in your cell phone? Do you chat in your cell phone? Yes, right or no. Uh-huh. Ahí depende de cada persona. Pero, ¿qué pasa cuando le pongo esto? When do you chat in your cell phone? ¿Ok? Decíamos que aquí vamos a ver la diferencia entre what time y when, ¿verdad? Entonces, en el caso de when, vamos a ver cuál sería la respuesta. I chat in my cell phone at night. ¿Ok? Recuerde que tenemos diferentes variantes, ¿verdad? Tenemos in the morning, in the afternoon. Tenemos at night, tenemos un día de la semana, por ejemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿ok? Pero aquí lo vamos a hacer más simplificado y únicamente vamos a decir in the morning, in the afternoon, o at night, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, Marielos, when do you chat in your cell phone? I do your cell phone. I chat in my cell phone. I chat in my cell phone. Ahí cualquiera de las tres, in the morning, in the afternoon, or at night. At night. At night, excellent. Okay. Let's see, Alex. When do you chat in your cell phone? Chat in my cell phone at night. At night too. Okay, excellent. And finally, vamos a ver la última pregunta que vamos a ver en ese primer bloque. Profe, perdón, tengo una preguntita. ¿Puedo responder también, digamos en la respuesta, puedo incluir también el when? Digamos, si yo digo, I chat in my cell phone when I have free time. Yes. Es válido también. Yes, that's also correct. Si uso el when. Okay. Sí.
Nada más que esa es una oración compleja, ¿verdad? Pero eso se puede. Ajá. Ok, perfecto, gracias. Yeah. All right. Tenemos acá, do you do in the morning? Ahora, si se fija, el do como que no nos dice mucho, ¿verdad? Porque do what, ok, do qué, como que está incompleto porque no vemos como que tenga un verbo, ¿verdad? Pero en realidad, este do es el que nos está diciendo, porque en sí la yes no question no tiene sentido. Pero cuando le pongo el what do you do in the morning, ahí ya tiene sentido porque me está preguntando qué hago en la mañana, ok. What do you do in the morning? El primero es el auxiliar, pero luego este otro verbo es el de la actividad que yo hago. Entonces, es decir, que yo puedo responder con cualquier actividad menos con do, ¿ok? Acuérdese de todas las rutinas que tenemos de la mañana, ¿verdad? I have breakfast, I take a shower, I wake up, ¿ok? I take the bus, ¿ok? Tenemos diferentes actividades que nosotros podemos hacer en la mañana, pero no necesariamente tenemos que utilizar do, ¿ok? En este caso, cuando tenemos la palabra do en la pregunta, eso quiere decir que tenemos que decir actividades, ¿ok? La persona nos está preguntando que qué hacemos. Entonces, ahí tenemos que responder con activities, ¿ok? Así como en el ejemplo que yo tengo acá. What do you do in the morning? Ah, I work in the morning, ¿ok? I work in the morning. Entonces, esa es la respuesta que yo tengo para esta pregunta, ¿ok? Más adelante vamos a volver a practicar esto, ¿ok? La pregunta con tú. Ahorita voy a mover un poquito rápido porque ya se me está acabando casi el tiempo y quiero ver la parte de vocabulary con ustedes, right? La parte de vocabulary vamos a ver un poco sobre house and apartments, ok? House and apartments. Y para eso vamos a revisar rápidamente la sección 2.1 de la plataforma y vamos a poder responder la siguiente pregunta. What do you have in your house? O what do you have in your apartment? Ok. Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder el día de ahora con esta lección. Ok. Primero vamos a ver cuáles son las diferentes partes que tiene una casa o un apartment. Ok. Lo vamos a repetir y luego les voy a hacer la pregunta anterior. Ok. What do you have in your house? Or what do you have in your apartment? Ok, así que vamos a ver rápidamente la parte de vocabulary que tenemos por acá. Denme un minutito. All right. Ok, so these are the parts, ok, esas son las partes que tenemos. In a house, ok, and also in an apartment. Casas son iguales. La única diferencia es que usualmente en una house son grandes, ¿verdad? Y en un apartment son pequeñas. Pero así las vamos a ir viendo. Primero tenemos living room, ok. Living room, que sería la sala, ¿verdad? Living room. Voy a silenciar porque escucho mucho retroalimentación, ok. So, living room, ok. Que sería la sala, okay. Living room, así se dice, living room. Luego tenemos la cocina, kitchen, el comedor, dining room, aquí se dice dining room, okay. No se dice dining room, sino que dining room, okay. Dining room. Luego tenemos el cuarto de lavado, es decir, donde está, no sé, la pila o donde está la lavadora y la secadora. Tenemos el laundry room, ¿ok? Laundry room. Luego tenemos garage, ¿ok? Garage. Tenemos un dormitorio, bedroom. Bueno, de hecho acá tenemos dos, ¿ok? Bueno, tres habitaciones, ¿ok? Bedroom. Tenemos un closet. Tenemos bathroom, que sería el baño, ¿ok? Bathroom. Y por acá tenemos gradas, ¿ok?
o escalones, que serían stairs, ¿ok? Stairs, así se dice, stairs, ¿ok? Ahora, esta casa es de dos plantas, por eso acá tenemos first floor, que sería la primer, el primer piso, first floor, y el segundo piso, la segunda planta, second floor, ¿ok? Second floor. Luego acá tenemos el yard, yard, que sería como el patio o el jardín. Hay otra palabra que tenemos para jardín que sería garden, ¿ok? Garden o yard. El patio trasero. El patio trasero también se puede decir yard. Uh-huh. Hay personas que lo dicen como es el trasero, se dice backyard. Uh-huh. Backyard. Uh-huh. Pero también le podemos decir yard. Uh-huh. Yard. Entonces, esas son algunas de las que tenemos. Quiero que identifique por ahí las que tiene usted en su casa. Y mientras tanto, vamos a ver las que tenemos en un apartment, ¿ok? Literalmente son iguales, nada más que en manera más, a escala más pequeña, ¿ok? Y lo tenemos en un edificio, ¿verdad? En un apartamento. Primero tenemos el lobby, que sería la parte donde usted entra. Hola, hola. ¿Alguien me dijo alguien por ahí? Sí, teacher. Ajá. ¿Me podría, por favor, repetir cómo se pronuncia garage? ¿Garage? Ah, garage. Ajá. Garage. Uh-huh. Gracias. Yes, no problem. Garage. Ok, y en este caso, en el caso del apartment, tenemos a bathroom, bedroom, dining room, living room, kitchen, y tenemos un elevator, ¿verdad? Que sería el elevador. Ok, elevator. Uh-huh. Elevator. Así se dice. Ok, elevator. All right, lo voy a mencionar una vez más y luego vamos a responder la pregunta y trate de identificar por ahí las que usted tiene en su hogar. Ok, dining room, living room, yard, otra sería garden. Kitchen, laundry room, stairs, serían los escalones o las gradas, stairs, garage, garage, bedroom, bedroom, closet, closet, bathroom, bathroom, y se me había olvidado mencionar esta, hall, eso significa pasillo, ok, el pasillo, hall, así como los dulces halls, nada más que sin la S, ¿verdad? Hall. Mm-hmm. How do you say tragaluz? Uy, tragaluz, ahí se me ponchó. Se lo voy a buscar ahorita, ¿ok? Mientras vemos el ejercicio. En sala de estar. ¿La ventana? Sala de estar. Ah, eso sería el living. Algunas casas tienen. Ajá, living. Ajá, hay unas casas que tienen una sala pequeña. Ajá. Y le llaman sala de estar. Ah, es ahí igual el living room. Ajá. Ajá, es el living room. Ajá. All right, entonces, ¿cómo vamos a responder esa pregunta? What do you have in your house? Or what do you have in your apartment? Usted va a decir, ya sea si tiene casa, va a decir in my house, ok. En caso tiene apartment, in my apartment, ok. In my apartment. Y luego, si es singular, es decir, que solo tiene uno. Por ejemplo, si solo tiene una sala, I have a living room, ok. Con el house está diciendo uno, entonces no es necesario que diga one, pero si usted quiere decir one, puede decir one, pero no lo mezcle, no mezcle ambos, ¿ok? Por eso solo le puse a aquí. I have a living room. Y en caso son dos o más, I have two bedrooms, ¿ok? Y asegúrese que pone la palabra en plural, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene dos baños o dos cocinas, no sé, ¿verdad? Sería three bedrooms, two kitchens, ¿ok? Tiene que asegurarse que pone la palabra en plural. De lo contrario, solo pone A
y me dice lo que hay ahí, okay? So let's see. In my house, I have a garage. I have 4 bedrooms and a kitchen, okay? And a kitchen. Eso sería en mi casa. What about your house? Let's see, Mercedes. What do you have in your house or apartment? In my house, I have a kitchen, a yard, and two bedrooms. Bedrooms. Okay, excellent. Thank you. Vamos a ver. Wendy, what do you have in your house? Wendy, hello. If not, let's see. Juan Panameño, what do you have in your house? In my house, I had a living room. I had 2 bedrooms. I had a garage. I had a kitchen, I had a garden. Excellent, thank you. Let's see, Carla Alas, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a 4 bedroom. 4 bedrooms, Cuarto, perdón. I have a I have a one garden I have a television, no sé. A television. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Eduardo. Eduardo Alvarez, what do you have in your house or in apartment? In my house, is have 2 living room, 2 garden, and 1 bedroom. I have 2 bedrooms. Disculpe, ¿cómo se dice sala? Living room. Okay, excellent. Let's see, Patricia, what do you have in your house or apartment? In my apartment, I have 3 bedrooms, I have kitchen, I have living room, I have 2 bathrooms, I have closet. Only. Okay. Only. Okay. Excellent. Profe, yo. Dígame. Sí, nada. ¿Qué dijo yo? Hey, profe, disculpe, dice que algunas veces tengo un poco de problemas con mi micrófono y yo le estoy contestando y usted no me escucha. Ah, okay, bueno. Dígame entonces. Bueno, in my house, I have a living room, hall, a hall, a hall, ¿cómo podría decirle? Entre los cuartos, between the rooms. Entre los cuartos, garden. A garden. A garden, a chicken. A kitchen. A kitchen. Living room. A living room. Living room. Stairs. Stairs, okay. Bedroom. A bedroom. Okay, excellent. Nice.
Thank you. Okay. Por cierto, ahí me preguntaban de tragaluz, se dice skylight. Okay. Skylight. Eso se dice tragaluz. Okay. Skylight. All right. Excellent. Ahora, ya que vimos las partes de las casas, okay, para la próxima clase, okay, necesito que repasemos, por favor, la sección 2.3, que sería es la 2.6, perdón. La 2.6, que sería de los elementos que tenemos dentro de la casa, que sería furniture, ¿ok? Los muebles. Entonces, ahí, por favor, lo repasa, ¿ok? Vamos a practicar la próxima clase y vamos a agregar unos cuantos que no tengamos por acá, ¿ok? Acá nada más tiene algunos básicos, ¿ok? Pero en la otra clase vamos a agrandar esta lista, ¿ok? Para que también me pueda describir lo que tiene ya en su casa, ¿ok? Los elementos, los muebles, ¿ok? Así que, por favor, lo practica para la siguiente clase, ¿ok? Que sería la 2.6. Y ya que vimos al inicio las yes, no questions, usted fácilmente puede hacer la sección 2.4, ¿ok? En esta sección 2 tenemos nada más 3 ejercicios. Así que este es uno de ellos, ¿ok? Es decir, que aquí va a poner la pregunta, ya sea con do o con does, dependiendo de lo que tiene acá. Y acuérdese, ¿verdad? Para preguntas no cambiamos el verbo. Así que toda la que tenga, por ejemplo, lives, esas descártelas de una sola vez, ya que recuerde que para you, bueno, no cambiamos ni el verbo para you, pero tampoco lo utilizamos para pregunta. Únicamente para affirmative, ¿ok? Únicamente para affirmative. Así que ahí les va a servir la clase de hoy, lo que vimos al inicio, ¿ok? De las yes no questions y también para la respuesta que acá la tenemos, ¿ok? No I doesn't or no I don't, ¿ok? Ahí tiene que usted pensar en cuál sería la opción correcta. Okay, así que tenemos esas pequeñas tareas para el día de mañana, la 2.4. Y por favor, revisan la parte de los muebles. All right? Así que thank you so much. Okay, si tienen alguna duda, por favor, me escriben a WhatsApp. Y con gusto les apoyo. Okay, have a good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. See you. Bye.